Vamos a hablar sobre el Espíritu Eterno. Hermanos, usted aún no imagina el efecto que el Espíritu Eterno hizo en su vida cristiana, en su vida de la iglesia. Ayer nosotros mostramos que todo lo que Cristo realizó a lo largo del tiempo, desde su encarnación, su vivir humano, su muerte, su crucifixión, su resurrección, y todo lo que Cristo hizo, Él lo ofreció como sacrificio a Dios por medio del Espíritu Eterno. ¿Quién sabe, para algunos que no estaban ayer, podemos proyectar aquella figura de nuevo de la línea del tiempo? Vamos a empezar por la línea del tiempo para que los hermanos puedan entender un poco de lo que estamos hablando. Aquí nosotros tenemos la línea del tiempo. Sería una línea con una flecha, de manera que nosotros, hombres, con nuestro cerebro racional, consigamos entender. Entonces, nosotros podemos colocar en nuestra línea del tiempo la eternidad pasada, la fundación del mundo, la encarnación, la crucifixión, la resurrección de Cristo y la eternidad futura. Así, nuestra mente racional entiende cuando nosotros colocamos en un pensamiento lineal. ¿Es verdad? Usted consigue entender. Pero la eternidad usted ya no consigue entenderla. Entonces nosotros, para facilitar un poco su comprensión, en verdad, muchas cosas espirituales huyen, se van de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Entonces nosotros precisamos muchas veces del espíritu de sabiduría y de revelación para que tengamos un poco de comprensión de las cosas de Dios, de las cosas de la dimensión de Dios, de las cosas de la dimensión eterna. Entonces, si usted coloca todo lo que Cristo hizo en el tiempo, y cuando Cristo, esto está en Hebreos 9, 14. Vamos a mirar, por favor, Hebreos 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo. Hebreos 9, 14. Mucho más la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todo lo que Cristo hizo en el tiempo, aquella línea del tiempo, Él ofreció como sacrificio a Dios por el Espíritu Eterno. Esto quiere decir, todo lo que Cristo hizo en el tiempo, Dios lo colocó en la eternidad, porque Dios está en la esfera de la eternidad. Isaías 57, como dice, vamos a ver, Isaías 57, Señor Jesús, Isaías 57, versículo 15, ¿cómo nos dice? Porque así ha dicho el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, nuestro Dios. Él es el alto, no es esta altura física. Él es el alto en la altura espiritual. Él está en otra dimensión. Él es el alto y el sublime. Y Él habita en la eternidad. Entonces, cuando usted va hasta Dios, Él está en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo ni espacio. Por tanto, cuando Cristo se ofreció a Dios, Él ofreció a Dios lo que Él hizo en el tiempo y lo colocó como sacrificio por el Espíritu Eterno al Dios Eterno. Entonces, todo lo que fue hecho en el tiempo fue lanzado, colocado en la eternidad. Entonces, aquella línea del tiempo de ayer, nosotros mostramos que si usted pudiese unir los dos extremos, unir las dos extremidades, se tornaría en un círculo, una circunferencia, y donde no hay comienzo ni fin. No hay lo que está adelante y lo que está atrás, porque lo que está adelante
termina siendo lo que está atrás, y lo que está atrás termina siendo lo que está adelante. ¿Por qué? Porque depende de la referencia. Entonces, no hay más comienzo y fin. Esta es la eternidad. Entonces, Dios aceptó el sacrificio de Cristo, que lo ofreció por el Espíritu Eterno, y ahora colocó en la eternidad. Y esta figura de la circunferencia o del círculo, esta figura está en el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza tiene cuatro anillos, una en cada esquina, y Dios mandó a proyectar y construir dos varas de madera de acacia revestidas de oro para que el hombre pueda cargar el Arca del Testimonio. Y estas cuatro anillos prefiguran al Espíritu Eterno. Cuando el hombre que aún vive en el tiempo carga por medio de aquellas varas el arca del pacto, y el arco representa al Dios eterno. ¿Cómo puede el hombre temporal tener contacto con el Dios eterno? Es a través de la vara y a través de los anillos. Y los anillos representan al Espíritu eterno. Entonces, la conexión entre el hombre temporal y Dios eterno es por medio del Espíritu eterno. Entonces, todos los días cuando usted vuelve al Espíritu, ¿cómo usted consigue tener contacto con Dios que está en la eternidad y usted está aquí en el tiempo? Hermanos, es por medio del Espíritu eterno. Aleluya. Cuando usted dice, oh Señor Jesús, usted está contactando a Dios que es eterno, usted que es temporal, pero por medio del Espíritu Eterno. Gracias a Dios por esta revelación. Entonces, esta es el Arca del Pacto. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto, hermano? Significa que todo lo que Cristo hizo cuando fue colocado en la eternidad tuvo valor para siempre. Tuvo valor hasta para el pasado. ¿Ustedes sabían esto? Porque antiguamente, en el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, él necesitaba de vez en vez traer animales para sacrificarlos por sus pecados, por sus transgresiones, ¿no es así? Por su culpa. Y estos animales que son bueyes y becerros, estos animales, ¿cómo la sangre de estos animales puede sustituir la muerte de un hombre? Porque el derramamiento de sangre es justamente para sustitución de aquel que pecó. ¿Cómo aquellos animales son inmolados? Valen, tienen valor para la remisión de los pecados de un hombre. Todo porque Cristo se ofreció por el Espíritu Eterno a Dios, y esto hizo con que la redención tuviese valor no solo para el futuro, sino también para el pasado. ¡Aleluya! Cuando Dios mira a la sangre de bueyes y becerro del Antiguo Testamento, Dios estaba viendo la sangre de Cristo, aunque no había sido aún en el tiempo derramado en el Antiguo Testamento, pero Dios ya vio la sangre derramada porque ya fue colocado en la eternidad. ¿Los hermanos entienden? Aunque en el Nuevo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, Cristo tendría que morir cada vez que yo y usted pecásemos. Yo estoy pensando a veces, si la muerte de Cristo es la muerte de una persona por otra persona, si la muerte de una persona sustituyendo la muerte de otra persona, entonces él tendría que morir muchas veces por tantas personas y por tantos pecados que cometemos a lo largo del tiempo. ¿Es así o no? Usted capaz que nunca pensó en esto. ¿Por qué entonces su redención vale una vez por todas? Es porque colocado en la eternidad. Si no, esta mañana Cristo tendría que morir de nuevo para que nosotros tengamos el sacrificio por nuestros pecados. Pero gracias a Dios, Cristo se ofreció a Dios como sacrificio.
se ofreció a Dios por el Espíritu eterno. Entonces su redención tiene valor una vez por todas. Usted experimenta esto todos los días. Cada vez que usted se equivoca, usted dice, oh Señor, perdóname, tu sangre, ven a purificarme. ¿No es así? Usted no necesita que Cristo muera nuevamente. ¿Por qué? Porque Él se ofreció a Dios por el Espíritu eterno. Aleluya. Entonces, ahí cuando usted, nosotros, un versículo muy conocido es Apocalipsis capítulo 13, 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Todos se encontraron? 13:8. Y adorarán todos los que habitan sobre la tierra. 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación, el principio del mundo. ¿Esto es verdad? En nuestro pensamiento lineal, esto no es verdad. Cristo no murió desde la fundación del mundo. Cristo murió en aquel punto que yo mostré, en el tiempo, ¿no es así? Pero cuando Él se ofreció a Dios por el Espíritu eterno, su sacrificio fue colocado en la eternidad, hermanos, para Dios tuvo valor para siempre. Desde la fundación del mundo hasta el futuro, este Cordero murió por nosotros. ¿No es así? Y aunque en Apocalipsis 5, versículo 6, y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero, como inmolado. Esto ya en el tiempo de Apocalipsis. Este Cordero, como recién inmolado. Pero ¿cómo este Cordero habría sido recién inmolado si había muerto antes? Por tanto, hermanos, todo esto es la redención de Cristo colocado en la eternidad. Aleluya por eso. Esta redención, aleluya, vale para toda la humanidad, por toda la creación. ¡Aleluya! Y yo también recuerdo del libro de Job. Job capítulo 10, cuando Job se quejaba que Dios no era un hombre para saber lo que él estaba pasando. Aquellas llagas de la punta del cabello hasta el dedo más grande de su pie estaban totalmente tomados de llagas y le picaba. Él usaba pedazos de tejas y se raspaba, salía sangre, pus, y aquella situación lamentable. Y él quería morir y no podía morir. Entonces él se desahogó. Versículo 10:3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseche la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? ¿Tiene tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Quiere decir, usted no es hombre, Dios. Usted no comprende al hombre. Usted nunca fue hombre. Dios no tuvo nunca dolor de dientes. ¿No sabe lo que es el dolor de dientes? Dios nunca tuvo angustia cuando el hombre pasa por situación difícil. Dios no entiende nuestras angustias. Dios no sabe lo que cada uno de nosotros pasamos bajo mucho estrés, mucha presión. Entonces parece que Dios nunca fue hombre. Él no sabe lo que es ser un hombre. Así Job acusaba a Dios. ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como el tiempo humano? Para que inquieras mi iniquidad, quiere decir, Dios, usted no es hombre. Usted no es capaz de entenderme. Usted no sabe mi angustia. Pero hermanos, por causa
de Cristo haberse ofrecido a Dios por el Espíritu eterno, Dios conocía al hombre. Dios ya conocía al hombre en el tiempo de Dios, de Job. ¿Usted cree en esto? ¿No cree? Entonces explíqueme Génesis 18. Cuando Dios aparece físicamente a Abraham, ¿quién era aquel hombre? Génesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Senhor Jesus. Quando ele estava assentado à Después le apareció Jehová en el encimar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Hermanos, primer versículo dice, apareció el Señor Abraham, y en el versículo 2 dice que él vio tres hombres de pie, por lo menos uno de ellos es el Señor. Entonces, el Señor apareció en forma de hombre. ¿Cómo puede suceder algo así? Porque Cristo se ofreció como sacrificio a Dios por el Espíritu Eterno. Entonces, Dios ya tenía conocimiento del hombre. Oh, Señor Jesús, en verdad, desde la eternidad, Dios ya conocía al hombre porque Cristo colocó todas sus experiencias, todo lo que ocurrió como hombre, lo colocó en la eternidad. Entonces Dios en su eternidad, sin limitación de tiempo, Él ya tenía conocimiento y ya participó del hombre. ¿Esto no es maravilloso, hermanos? Solo Dios consigue hacer esto. Entonces, hermanos, hoy de mañana yo quería mostrarles a ustedes, en el libro de Hebreos hay un personaje muy difícil de interpretar. Yo les dije a ustedes rápidamente ayer que cuando yo hice el último viaje del año pasado a Natal, yo casi no pude ir porque en aquella semana, antes de viajar para Natal, en diciembre, yo estaba enfermo de cama y no conseguía salir de la cama. Pasó martes así, tomando remedio, nada. Miércoles, nada. Continuaba muy mal en cama. Y jueves, porque en el viernes tendría que viajar para Natal, en el día jueves, yo dije al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Será que el Señor quiere que yo me quede? Porque los hermanos están allá, casi 1,000 hermanos estarán en el lugar llamado Mar Dunas, en Natal, esperando ansiosamente por esta palabra. Señor, ¿qué hago? Yo no consigo levantarme de la cama. Entonces el Señor me dio un sentimiento en aquel momento. Escribí un WhatsApp para una hermana médica de San Pablo. Yo le dije a ella, hermana, yo sé que usted no hace milagro, pero Dios hace. Pero que Dios te ilumine y dame un remedio. No es que ella me pasó dos remedios y yo conseguí levantarme. En el día viernes de mañana conseguí tomar el avión e ir hasta Natal. Entonces, aún el mismo de la debilidad, el Señor comenzó a iluminando la palabra. Gracias a Dios, aún yo debilitado físicamente, pero el Señor fue dando luz. El Señor tiene tanta misericordia. Y en esta luz, el Señor me mostró claramente que el plan macroeconómico de Dios de la salvación para el hombre, el auge está registrado en Juan capítulo 14, 15, 16, 17, con el paño de fondo de Juan 13, que lleva al hombre al auge, que Dios nos preparó un camino
para ser recibidos para dentro de la gloria del Padre. ¿Quién somos nosotros? Yo me contentaría si en la eternidad futura yo como hombre fuese colocado al lado de Dios. ¿No es así? Si yo pudiese vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad, yo estaría muy satisfecho. ¿Usted no estaría? Pero Dios no está satisfecho. Dios quiere recibirme en su gloria. Y usted, y a usted también. Dios quiere que participemos de su convivencia, maravillosa de la Trinidad. Él no está solitario, no. Él vivía, la Trinidad, vivía en una convivencia maravillosa que es el ideal, es la perfección para toda la convivencia. Por tanto, hermanos, si usted quiere tener una buena relación entre marido y esposa o relacionamiento de familia, toma esto como ejemplo. La relación más perfecta es la relación entre el Dios triuno, la misma Trinidad. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. ¿Es así o no? Hermanos, ¿sabe cuándo yo comencé a percibir esto? Que existe una relación buena antes del mundo, fue en Juan, leyendo estos versículos. Juan 17. Cuando yo llegué a este punto, brilló la luz a mí. Juan 17, 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, estas últimas palabras son las que brillaron para mí. Esperen un poco. Existe un amor grande, un amor perfecto entre el Padre y el Hijo, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Antes que Dios haga su creación, cree el mundo, el Padre amaba al Hijo. Y el Hijo amaba al Padre. El Padre y el Hijo ciertamente vivían en una armonía, en una perfección de una convivencia entre los dos, para no decir entre los tres de la Trinidad. Oh, Señor Jesús. Cuando yo vi esto, hermanos, yo comencé a decir, opa, Dios no era solitario como nosotros pensábamos. Dios ya tenía esta relación perfecta. El Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre. Ahí, hermanos, llegó para mí. Alguien me dio, mandó un WhatsApp. Miren cómo es bueno el WhatsApp para esto. Usted sabe que todos los días, gracias a Dios por causa de esta luz maravillosa, varios jóvenes que son tocados por estos me mandan varios versículos todos los días. Miren, Pedro, este versículo que usted habló, este versículo, mira aquel versículo. Yo recibo todos los días estas cosas y gracias a Dios un hermano me mandó un versículo. ¿Cuál es el versículo? El versículo de Proverbios 8 que leí ayer para ustedes. Proverbios 8, prueba o no prueba. Esta relación maravillosa de la Trinidad. Versículo, son cortos los versículos. Versículo 30. El Hijo estaba con él, con el Padre, yo ordenándolo todo. Todo lo que Dios tiene en mente, su voluntad, el Hijo pone en práctica. El Hijo ejecuta. Y yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Ahí una versión, fui a consultar a varias versiones. Una versión King James actualizada dice así: día tras día yo era su placer. Ahí confirma en el bautismo de Jesús una voz que decía: por el Padre, tú eres mi Hijo,
en quien yo me complazco, en quien tengo complacencia. Ahí, cuando Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración delante de Pedro, Santiago y Juan, también Pedro se precipitó, se adelantó queriendo hacer tres enramadas y vino una nube que interrumpió esta acción de Pedro y no vieron a nadie, solamente a Jesús y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él solo oíd. Por tanto, hermanos, el Hijo es el placer del Padre y el Padre vivía, el Padre daba felicidad al Hijo, porque en el versículo siguiente dice así, me regocijando en la parte habitable de su tierra. Con el Padre tenía placer en el Hijo y el Hijo tenía placer con el Padre. El Hijo vivía feliz con el Padre. Si el hombre que está en búsqueda sin fin de la felicidad, ¿no es así? Algún profesional de psicología va a aconsejarlo a usted, ah, tu vida no está bien, deja todo, va a buscar su felicidad. Hermano, puede buscar hasta el Himalaya, usted no va a encontrar esta felicidad. Felicidad, hermanos, está en la convivencia de Dios. Sin Dios, el hombre nunca será feliz, porque la felicidad está con Dios. Entonces, si usted quiere tener la verdadera felicidad, Dios está invitándolo a usted para participar de esa convivencia que tiene la verdadera felicidad. Porque el Padre y el Hijo vivían felices. ¡Oh, Señor Jesús! Entonces yo le digo a aquellos hombres, ¡ay, qué pena! Allá en la eternidad no habrá más, no habrá más. No habrá mar, no habrá playa. A mí me gusta tanto la playa. Disfrute mucho hoy porque no va a haber de en serio. ¿Por qué? Porque usted no necesitará más de ese entretenimiento, de ese placer. Porque el placer que Dios te va a dar es algo indescriptible. La felicidad con que Dios te va a llenar es algo que el hombre no comprende. El amor que usted va a sentir en aquel día, el amor ágape de Dios, usted se va a sentir abrazado totalmente. Hermanos, es indescriptible lo que Dios preparó para nosotros. Usted no necesitará nada, no sentirá falta de nada. Algunos hermanos les gusta pescar. Usted no va a necesitar, no va a sentir falta de pesca. Muchos aquí le gusta el fútbol. Usted no va a sentir la falta de fútbol. A mujeres le gusta la moda. No van a sentir falta de moda. Dios va a llenarnos todas nuestras carencias con su amor, con su placer, con su felicidad, con la alegría. Jesús dijo, mi gozo os doy, para que vuestro gozo sea completo. Entonces es la alegría, felicidad, todo eso está en Dios. Pero estaba solo entre los tres de la Trinidad, pero ahora Él invita al hombre a participar. Hermanos, ¿esto no es maravilloso? Solo que, hermanos, cuando yo dije el final de años en alguna conferencia dos conferencias regionales, terminó el mensaje. Dos veces una hermana me vino a buscar. Hermano Pedro, es maravilloso eso que usted dice, la revelación es maravillosa. Pero parece imposible para mí. Yo no voy a alcanzar eso. Tal vez para ustedes que son más maduros, que están al frente, ustedes, tal vez ustedes sean agraciados con esta cosa maravillosa, pero nosotros, yo soy una hermanita, no voy a llegar allá. Yo le dije, si esto no es para usted, no es para nadie entonces. Lo que Dios proyectó tiene que ser para todos, todos los que quieren, ¿no es así? Entonces, hermanos, hay otra conferencia, otra hermana me buscó hablándome lo mismo. Hermano, qué cosa maravillosa, cosas de sueños. Pero no es para nosotros, es para ustedes que están al frente. Yo lo dije, si no es para usted, no es para mí también. Entonces, hermanos,
El Señor proyectó esto para nosotros. Y principalmente, hermanos, nosotros de la vida de la iglesia estamos recibiendo directamente esta revelación, porque Dios tiene planes de hacer de nosotros sus escogidos. Los primeros hermanos a tomar, a recibir esta revelación y tomar el encargo y ejecutar la voluntad del Señor. Abandonar todo para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted está dispuesto a esto? No que no pueda haber otros vencedores. No, habrá otros vencedores. Pero es principalmente aquí, porque aquí recibimos la revelación directamente. Aquí el Señor nos guardó y invirtió en nosotros con tantas palabras de la verdad. Tantos años invirtió en nosotros. Hermanos, yo estoy en este camino desde mi adolescencia. Yo no me arrepiento de ningún día de haber pasado aquí. Tanto que Dios invirtió en mí. Hermanos, ciertamente tiene que haber una diferencia, ¿o no? Gracias a Dios. Dios está preparando un grupo de personas, hermanos, principalmente aquí, para no vender el derecho de primogenitura, para hacer la voluntad de Dios. Dios necesita de un grupo con quien Él pueda contar. ¿Dios puede contar con usted? ¿O usted va a decir, ah, no, más o menos, depende. Si la presión es grande, no, no. Tenemos que decir al Señor, Señor, venga lo que venga, puede contar conmigo. Tomo la cruz, morir, para que el Dios que resucita a los muertos pueda operar en mí. Hermano, estoy dispuesto a todo. Que Dios pueda contar con usted. Entonces, esta visión es maravillosa. Llegamos a Juan 17. Y, oh Señor Jesús, yo no me canso de hablar esto. La unidad, yo hablé de la convivencia, de la armonía, del amor de la Trinidad, que está invitándonos para esta convivencia perfecta, maravillosa. Pero hermanos, en esta convivencia tiene algunas características. Una de las características es la unidad. Esta convivencia solo puede existir, puede tornarse real, si hay unidad verdadera. Si no hay unidad verdadera, hermanos, usted sabe que en un momento eso termina. Esta convivencia un día se termina. Gracias a Dios, la unidad entre el Padre y el Hijo es una unidad maravillosa. Oh, Señor. Vamos para allá. Juan 17. Yo quiero impresionarlo a ustedes con esto. Oh, Señor Jesús. Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Hermanos, parece algo de otro mundo. La unidad que nosotros tenemos, hermanos, cerca de esta unidad, aún es un jardín de infantes, ¿no es así? Nosotros somos uno, aleluya, vivimos en unidad, pero no, ni tanto, depende. Usted me pisó en el callo, yo no soy más uno. Pero hermanos, esta unidad entre el Padre y el Hijo es una unidad intrínseca, una unidad de naturaleza, una unidad orgánica. De manera que quien ve al Hijo, ve al Padre. Es esa la unidad. Quien ve al Hijo, ve al Padre.
Y todo lo que el Hijo tiene es del Padre, y todo lo que el Padre tiene es del Hijo, hermanos. Todo esto es demostraciones de este amor perfecto, de esta unidad perfecta. Y Dios desea implantar esta unidad entre nosotros. Crea si quiere. Él va a implantar, va a implantar. Es por eso que Él lo está revelando. Si no, ¿para qué Él nos daría esta revelación a nosotros? Porque Él confía que nosotros estamos dispuestos a practicar esta palabra. ¿Usted cree en esto? El amor, practicar el amor, practicar la unidad. El amor, por ejemplo, capítulo 13. Al final del capítulo 13, el último versículo del capítulo 13, versículo 34 de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, cuando nos leemos esto, parece que estamos leyendo que es imposible que suceda entre nosotros. Nosotros amamos unos a otros, pero no llegamos a ese nivel, ¿no es verdad? Entonces, hermanos, este nivel solo llega por la vida de Dios. Es el amor ágape. La unidad solo llega con el agregado de Dios en nosotros. Es tan elevado. ¿Cómo nosotros vamos a llegar allá? Aí nessa conferência em Natal, o Senhor me deu uma luz. Espera aí. Es casi imposible. E aí, en esta conferencia Natal, el Señor me dio una luz. Esperen un poco. El libro de Hebreos, él trata del plan microeconómico de Dios para que esto suceda. El libro de Hebreos nos coloca los pies en el suelo, mostrando nuestras debilidades, mostrando nuestras deficiencias y procurando sanar estas deficiencias y llevándonos hasta el auge del plan macroeconómico de Dios. Allí el Señor me comenzó a mostrar esta luz, el libro de Hebreos, porque Hebreos capítulo 1 dice que el Hijo, hasta esto necesito, voy a tener que volver para explicar. Hebreos capítulo 1 habla los primeros cuatro versículos. Yo les desafío a ustedes a descubrir los primeros cuatro versículos de capítulo 1 de Hebreos. Cuando Él habla acerca del Hijo, Él está refiriéndose a qué Hijo. Está refiriéndose al Hijo Dios unigénito, o está refiriéndose al Hijo primogénito que posee la humanidad. Y usted puede ver en estos cuatro primeros versículos, este Hijo, tanto unigénito como primogénito, tanto como Dios antes de la creación del mundo, después como el Hijo primogénito que fue resucitado y engendrado en el día de la resurrección. Ellos están mezclados en estos cuatro versículos de Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Miren, miren. Todo esto, hermanos, porque Cristo se ofreció a sí mismo por el Espíritu Eterno a Dios. Esto, todo esto, hermanos, potencializó a Cristo. Dios no tiene más un momento a Dios. Dios y hombre. Cristo es Dios. Cristo también es hombre. Por causa de todo esto, de haber sido colocado en la eternidad, entonces comencé a pedirle al Señor: Señor, revélame el libro de Hebreos, por favor. Yo comencé, volví a San Pablo, de Natal volví a San Pablo, busqué colocar bien mi salud. Prácticamente yo quedé descansando en cama, saliendo de la cama para leer el libro de Hebreos. Señor, necesitas revelarme el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es muy difícil de entender. Yo busqué varios libros de comentarios para leer y todos decían que el libro de Hebreos habla de la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Aarón.
superior a los sacerdotes levíticos, ¿no es así? En la superioridad de Cristo. Pero yo le dije al Señor, Señor, pero la superioridad de Cristo, si yo conozco la superioridad de Cristo, aún no me sirve mucho en la práctica del día al día. Porque yo sé que Cristo es superior a todos, en doctrina, que Cristo es superior a todos. Pero ¿cómo me va a ayudar esto en mi día a día? Entonces, cada vez que yo leía, yo no conseguía entender cuál era. ¿Cuál es el clip? Yo quedé en aquel día más de 10 días, dos semanas leyendo. Y los libros de consulta que yo conseguí encontrar, todo decía, hasta la autoría del libro de Hebreos es dudosa. Unos afirman que fue Pablo, otros dicen lo siguiente, que los escritos del libro de Hebreos, él fue escrito en la ambientación de Pablo, de las epístolas de Pablo. Tiene la influencia de las epístolas de Pablo, pero el estilo es totalmente diferente de Pablo. Entonces, hermanos, si la autoría ya es desconocida, algunos consigan decir, solo vamos a descubrir la autoría solo en la segunda venida de Cristo. Nadie sabe exactamente quién escribió el libro de Hebreos. Y es tan difícil descubrir la autoría. También es difícil el mismo libro de Hebreos. Su contenido es difícil de interpretarse, de entender. Mi Dios, yo dije, yo que estoy procurando entender este libro, estoy desanimado para entender. Ahí pasó el final de año, de este año pasado, y entramos en enero, en aquella primera semana, en los primeros días de enero, y en el primer sábado de enero, yo necesitaba volver a San Pablo porque domingo tenía la primera reunión de las iglesias de la reunión en Cesarea de Filipo. Y entonces en el camino, manejando el auto, creo que 30 kilómetros de San Pablo, de repente brilló una luz. ¡Opa! Es aquí. Creo que yo descubrí la llave. Hermanos, esta llave es lo que compartí con ustedes ayer y hoy a la mañana. ¿La llave cuál es? La llave es que Dios colocó todo lo que Cristo hizo en el tiempo, en la eternidad. Esa es la llave. Esa llave abre el libro de Hebreos. Ahora usted va a releer el libro de Hebreos. Usted va a entender por qué el libro de Hebreos está lleno de para siempre, una vez por todas, en los cielos. Sacerdote para siempre. Hermanos, la redención es hecha una vez por todas. Y habla de su sacerdocio celestial, sacerdocio perfecto. Hermanos, está lleno. ¿Por qué? Porque Dios, cuando colocó todo lo que Cristo hizo en la eternidad, hermanos, Dios potencializó este Cristo para llevarnos hasta allá. Yo quiero pasar esta locura para ustedes. Yo estoy viendo esto y estoy en esta locura. Porque tan difícil entender el libro de Hebreos está en entender el personaje de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Cómo entender la función de Melquisedec? Melquisedec comienza aquí en Génesis 14. Vamos a mirar Melquisedec, Génesis 14, Señor Jesús, revélanos, Señor. 18, mas vou ler 17 primeiro. Voy a leer primero el 17 de Génesis 14. Después, volver. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Este valle del rey, valle de Sabe, fue mencionado también en 2 Samuel 18:18. Y el historiador judío, Josefo,
Él dice que este valle de Sabé queda más o menos a 400 metros de Jerusalén. Era allí cerca, cerca de Jerusalén. Entonces, quien le salió al encuentro es el rey de Sodoma, el rey de Sodoma. Pero si usted lee el versículo 2, allí dice, hicieron guerra contra Bera, contra Bera, rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma era Bera, tenía el nombre de Bera. Hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma. Y aquí que vino a encuentro de, después que Abraham derrotó a aquellos reyes, es el rey de Sodoma que salió al encuentro en ese valle. Ahí de repente, él salta para el versículo 18 como si fuese otra cosa. No sé si ustedes perciben este cambio. Él dice, entonces Melquisedec, rey de Salén, sacó pan y vino, sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. El versículo siguiente dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Parece que el versículo 17 y el versículo 21 es una continuación. 17, usted consigue unir 17 con 21, y 17 con 21 parece que están en el plano terrenal, pero el 18 al 20 están en otro plan, en otro plano, en el plano celestial. No sé si ustedes consiguen ver esto. Entonces, del 18 al 20 dice, entonces Melquisedec, rey de Salén, para mí aquí está en otro plano, plano de la eternidad. Melquisedec, hermano, es un título. Es un título para referirse al sacerdote del Dios Altísimo. Y este Melquisedec que apareció a Abraham, hermanos, trayendo pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo. Hermanos, cuando yo tuve mi primera experiencia de trabajar por la obra de Dios, yo fui con otro hermano hasta Belo Horizonte. No creo que los hermanos de Belo Horizonte no saben de eso. Había un poco de problema en Belo Horizonte ya en el comienzo. Mauricio aún no estaba en la vida de la iglesia. Y nosotros teníamos que ir allá, tomar un fin de semana, ir para allá para ayudar a los hermanos allá. Apaciguar la situación. Había una cierta confusión al comienzo. Y el Señor era con nosotros, era muy joven, era el Señor con nosotros, y volvía de ómnibus Cometa. Era Belo Horizonte, San Pablo, viajar en el ómnibus Cometa. Y cuando yo subía en el ómnibus para volver, yo sentí, comenté con el hermano que estaba al lado mío, que Melquisedec apareció para darme pan y vino. Porque tanto era satisfacción que Dios hizo la obra por nosotros. Nosotros no éramos capaces de apaciguar aquella situación, pero Dios operó. Y yo sentí a Melquisedec apareciéndome, dándome pan y vino, una sensación tan linda. Esto es algo de Dios. Entonces, así sucedió con Abraham. Y Abraham entonces le dio el diezmo de todo. Vamos entonces ahora para Hebreos. Hebreos 7. Señor Jesús, discúlpeme, no encuentro Hebreos.
Ele está tan usado aquí. Capítulo 7 de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Es el rey de justicia y el rey de paz. Sin padre, sin madre. Por eso, hermanos, no es una figura meramente humana. Es una figura humana, pero, hermanos, también es celestial. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es él? Oh, Señor Jesús, esta palabra perpetuamente es casi como eternamente. Entonces, aquí ya hace parte del vocabulario de Hebreos, para siempre, perpetuamente, eternamente. Hermanos, es así. Ahí comienza a aparecer la figura de Melquisedec. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Dios está preparando un sacerdote del orden de Melquisedec y que, equipado por Dios, con todo lo que Él puede equipar, potencializado por Dios, con todo lo que Cristo hizo, hermanos, para poder llevarnos a llegar al final de aquello que está profetizado en Juan 17. Aquellas hermanos que me buscaron y me dijeron, no es para nosotros, yo le voy a decir para ustedes, Dios preparó, sí, para ustedes. Dios preparó aquí en Hebreos un sacerdote del orden de Melquisedec y que equipado con todo lo que es necesario para llevar a usted hasta allá. ¿Quién cree en esto? Dios va a llevarte hasta su gloria. ¿Es así o no? Por eso que nosotros leemos Efesios capítulo 1. Ahí dice el Padre de la Gloria. Ruego al Padre de la Gloria para concedernos espíritu de sabiduría y de revelación, para que nosotros podamos ser que iluminados los ojos de nuestro corazón para que comprendamos la esperanza de su llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos. Quiere decir, Dios quiere llevarnos a su gloria. Dios prometió llevarnos a su gloria. ¿Es así o no? Oh, Señor Jesús. En Romanos capítulo 8, al final dice, Dios va un día a hacer a los hijos de Dios revelarse en su gloria. Y en la revelación de la gloria de los hijos de Dios, Dios librará a toda esta creación del cautiverio de la corrupción. En este momento glorioso llegará, porque tenemos a Melquisedec que está ayudando a usted, llevándolo a usted para llegar hasta allá. Vamos a continuar leyendo. Oh, Señor Jesús. ¿Dónde yo estoy? Versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham de los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham
era el máximo en la tierra. Abraham era aquel que tenía las promesas, hermanos. Pero Melquisedec bendijo a Abraham. Ni del linaje de Leví Melquisedec era. Entonces el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hermanos, este Melquisedec es superior a Abraham, superior a Aarón y superior a los levitas. Aquí, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, Melquisedec. Y puedo decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Hasta Leví, que no paga el diezmo, paga solo el diezmo para la casa de Aarón. En la casa de Aarón no paga diezmo, pero todos ellos pagaron en la persona de Abraham cuando Abraham dio el diezmo para Melquisedec. Porque aún no estaba en los lomos del padre de cuando Melquisedec le salió al encuentro. El versículo 11 empieza a entrar en algo que a mí me gusta mucho. El versículo 11 dice, sí pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Este versículo es muy importante, no sé si ustedes perciben. Esto es muy importante para mostrar que Dios tuvo que levantar a otro sacerdote, a otro sacerdocio, que no sea el sacerdocio de los levitas, el sacerdocio de Aarón, porque el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de los levitas, no era perfecto. Si no era perfecto, no consigue llevarlo a usted hasta allá. No sé si ustedes entienden. Usted no va a ser llevado a la perfección por los sacerdocios de los levitas y el sacerdocio de Aarón. Pero Dios proveyó otro sacerdocio. Este sacerdocio sí es perfecto. Este sacerdocio es capaz de llevarlo a usted a la perfección. ¿No es eso lo que está escrito aquí? ¿O mi portugués es diferente? Dios tuvo que proveer otro sacerdocio para llevarnos a la perfección, hermanos. Tenemos que soltar fuegos artificiales. Tenemos que conmemorar. ¡Aleluya! Todo lo que ya estaba en el Antiguo Testamento no era suficiente para cumplir lo que Dios prometió. Entonces Dios tuvo que levantar a otro sacerdote, otro sacerdocio, y este otro sacerdocio, hermanos, vino porque Jesucristo, que ni de la tribu de Leví era, él era de la tribu de Judá, pero él se tornó el sacerdote de la orden de Melquisedec. Voy a continuar leyendo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Tuvo un cambio de ley. Porque, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie se sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Este sacerdocio no es constituido por la ley de Moisés. Este sacerdocio es según el poder de una vida indestructible. Indestructible. No perecedero. Esta vida constituyó esta vida indestructible. Constituyó otro sacerdocio. Y este otro sacerdocio
va a llevarnos a la perfección. Porque ese sacerdocio sí es perfecto. Yo me estoy derramando aquí, haciendo de todo para que ustedes entiendan. Porque yo estoy aquí loco. Yo no sé cómo hablarle a ustedes. Espero que ustedes consigan entender un poco esto. Apreciar el valor de lo que está siendo hablado aquí, hermano. Esta luz no fue traído para otros, está traído directamente para ustedes. ¡Oh, Señor Jesús! Versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. Fue colocado en la eternidad. En la eternidad tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, que es un orden, un sacerdocio perfecto. No es más del orden de Aarón, es del orden de Melquisedec. Pues se da testimonio de él. Queda pues abogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad, debilidad y ineficacia. La primera ordenanza de un sacerdocio se tornó inútil por causa de su debilidad, pues la ley, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hermanos, esta ordenanza del sacerdocio y la orden de Aarón por causa de su debilidad, por causa de su inutilidad, no va a conseguir llevarnos hasta la perfección, no va a conseguir conducirnos a la gloria de Dios, pero Dios constituyó otro. Este otro asciende para nosotros la esperanza superior. Por esa esperanza es que nosotros nos allegamos a Dios. Ahora usted no es más una persona sin esperanza. Ahora usted, hermanas, no van a decir después de la reunión, decirme a mí, que no es para ustedes. No es basado en su fuerza, es basado en este sacerdocio perfecto que Dios constituyó a Cristo como este sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y visto que no es siempre estar juramentos, porque aquellos sin juramentos son feitos sacerdotes, mas este con juramento por aquel que dice, o Señor juró. Mas este por cuanto permanece para siempre. Por tanto dice, el Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Hermanos, Dios no solo cambió el sacerdocio, Él juró con juramento porque el tema es tan serio, tan solemne, que Él necesita llevarnos a la gloria. Esto está en Salmo 104. Abra su Biblia en el Salmo 104. Oh, Señor Jesús. Estoy volando, ¿eh? Agárrenme. Oh, Señor Jesús. Amén. Perdón. 110:4, yo dije mal. Salmo 110, versículo 4. ¿Cómo dice el Salmo 110, versículo 4? Voy a leerles el versículo 1 a ustedes. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al versículo 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios juró. Él no se arrepiente, porque Cristo como sacerdote del orden de Melquisedec es un sacerdote perfecto que va a llevarnos a la perfección.
Ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo Cristo fue hecho este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿En qué momento Cristo fue hecho este sacerdote? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Volta para que, no, capítulo 5. Volta a Hebreos capítulo 5. Vuelven a Hebreos capítulo 5. Ahí está la respuesta. Señor Jesús. Versículo 5. Así también. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, quien glorificó a Jesús fue el Padre. Fue el Padre que abrió los brazos para recibir en su gloria al Hijo hombre. Jesús fue glorificado en su resurrección. Cuando Dios resucitó a Jesús, Dios dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿No fue así? Fue exacto momento que la humanidad fue recibida en la gloria del Padre. Y abrió la puerta para nosotros. Abrió un camino para nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino porque Él abrió el camino en la resurrección. Dios el Padre lo engendró al hombre Jesús como Hijo de Dios. Pero en aquel mismo instante en que Jesús fue declarado hombre, el hombre fue declarado Hijo de Dios, fue glorificado por Dios en su gloria, Él también lo nombró a Jesús en la resurrección. Este sacerdote. Vamos a leer versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y Hebreos junta estos dos versículos, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, yo estoy entregándoles oro a ustedes. Todo lo que yo les estoy hablando a ustedes fue difícil buscar, procurar, pero lo estoy entregando gratis a ustedes. Un regalo. Jesús fue glorificado en la resurrección. Y cuando Jesús fue glorificado, Él fue engendrado Hijo de Dios primogénito en la humanidad. Y al mismo tiempo, Él fue nombrado el sumo sacerdote para siempre del orden de Melquisedec. Él, Jesús, en los días de su carne, habiendo ofrecido con fuerte clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la salvación para todos los que le obedecen. Él ahora es el autor de la eterna salvación. Él va a llevarnos al final, a la conclusión de la salvación completa de Dios para el hombre. ¿Acredita? ¿Cree? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús en la resurrección fue declarado por Dios con juramento sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oh, Señor Jesús. ¿Qué más voy a hablarle a ustedes? Yo, delante de todo esto, yo voy a reservar
muchas cosas aún. Oh Señor Jesús. Este sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hay tanto para hablar, hermanos. Yo voy a hablar algo más específico. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestro sumo sacerdote hoy está en los cielos. Penetró, entró, traspasó, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Él ya traspasó los cielos. Hebreos 6. Después voy a volver aquí. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sabe dónde está sirviéndonos este sumo sacerdote del orden de Melquisedec? ¿Quién sabe? Él está sirviéndonos en el cielo. Él traspasó los cielos. Él ya está junto a Dios. Y el santuario, vamos a ver. Capítulo 8. Ustedes perciben mi desespero. Estoy desesperado. No sé cómo explicarle a ustedes. Versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este sumo sacerdote está a la diestra de la majestad en los cielos. Capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo no entró en santuario. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No sé si usted están teniendo revelaciones. Yo estoy refiriéndome al verdadero santuario. El santuario no hecho por manos humanas. El verdadero santuario, hermanos, está en los cielos. Está donde Dios está. El tabernáculo de Dios mandó a Moisés a hacer en el desierto. Era una figura del verdadero. Después, el templo que Salomón hizo, el santuario, es una figura del verdadero santuario. El verdadero santuario está en los cielos. Señor Jesús. ¿Dónde quiero llegar, hermanos? Yo quiero llegar que el lugar santísimo, que fue enseñado a nosotros, está en nuestro espíritu. ¿Es así o no? Porque Dios nos dio su espíritu, el Espíritu Santo, como sello y como arras. ¿Es así o no? Entonces, Dios nos dio de su espíritu, que entró en nuestro espíritu, hizo de nuestro espíritu un lugar santísimo para que hoy podamos encontrarnos con Dios en este lugar santísimo
que está en nuestro espíritu. ¿Es correcto o no? Que es donde está el trono de la gracia. Podemos volver al Señor, oh Señor Jesús, volver al Espíritu y poder tener comunión con Dios. Podemos encontrarnos con Dios. ¡Qué cosa maravillosa! Pero de decirle algo a ustedes, esto aún es provisorio. Ahora toqué en ustedes. El Espíritu Santo nos es unas arras. ¿Qué es arras? Arras es una garantía para el rescate de la propiedad real. ¿Ustedes me entienden o no? En el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, ¿cómo era difícil el transporte, viajar lejos? Si yo tuviese un pedazo de tierra muy buena y yo quería vender para usted, pero es difícil que usted, en el momento de la venta, ir a visitar. Hoy podemos ir por avión, por auto, a ver la tierra, pero en aquel momento era difícil. Yo tomaría una muestra de la tierra y lo llevaría a usted. Esta es la cualidad de tierra que le estoy vendiendo. Tengo 2 hectáreas aquí. Y usted mira la cualidad. ¿Yo compro o no compro? Entonces, esta muestra de la tierra es las arras, es la garantía. Entonces, si usted compra, usted va a guardar esta muestra y en el día que usted va a visitar la tierra y no es esta calidad, usted va a pelear conmigo porque es su garantía. Las arras es su garantía para rescatar su propiedad total. Entonces, el Espíritu, que es el lugar santísimo, no es la propiedad final aún. Es una garantía para que nosotros rescatemos al final. Entonces, el verdadero santuario no está en la tierra ni en nuestro espíritu. El verdadero santuario está en los cielos donde Dios está. Y Dios quiere llevarte allá. Hubo un tiempo que hasta que era prohibitivo que decir que nosotros íbamos para los cielos. Pero hermanos, en este sentido, nosotros estamos siendo llevados para los cielos. Estamos siendo llevados para este verdadero santuario que está en los cielos. ¿Y sabe quién está allá sirviéndonos y garantizándonos que nosotros vamos a llegar allá? Es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque él ya entró, traspasó los cielos. Él ya está a la diestra de la majestad. Él ya está allá. Dios, él lo equipó con todo para llevarnos hasta allá. Y su sacerdocio es perfecto. Él va a llevarlo a usted hasta allá. Oh, Señor Jesús. Yo ya estoy terminando. Yo voy a terminar por aquí. Pero yo quería decirle lo siguiente. Vamos a volver a Hebreos 6. Oh, Señor Jesús. Versículo 13. No es sin motivo que yo estoy medio loco, ¿no? Creo que muchos están enloqueciendo junto conmigo. Versículo 13. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hermanos, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya estaba colocada toda esta promesa de Dios llevarnos hasta el final, a la glorificación. Y Dios entonces sabe que esta promesa era tan difícil de obtener. Dios entonces no solamente dio la promesa de Dios es la promesa de Dios. Si usted me promete, Pedro, yo te voy a dar un auto 0 kilómetro. Su promesa es una cosa, pero la promesa de Dios es otra. Yo creo en la promesa de Dios. Pero aún así, Dios temía que usted no creía que iba a suceder, como aquellos 2 hermanos que me dijeron, no es para mí. Dios sabe que usted tiene esta
preocupación. Entonces Dios, aparte de la promesa, Dios dijo, yo voy a jurar, yo voy a dar mi juramento, yo juro que va a suceder. Ahora las hermanas no van a poder hablarme más. Dios no solo prometió, sino también juró. Entonces dice aquí así, Él juró diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor de ellos, y para ellos el fin de toda conversación es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios no cambia su propósito. En medio del camino, creo que está difícil llevar a estos hombres a la gloria, voy a cambiar. No, Dios es inmutable. Su propósito es inmutable. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿cuáles son las dos cosas inmutables? ¿Cuáles son esas dos cosas? La promesa y juramento. Dios prometió y aún Dios juró encima. Entonces, hermanos, Dios no va a mentir. Dios no va a cambiar de idea. Entonces, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, aquella esperanza superior que nosotros leímos, esta esperanza propuesta, vamos a tomar la cual, esta esperanza, tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esto dentro del velo, hoy es en el Espíritu, pero aquí está refiriéndose a, en los cielos, y que penetra hasta dentro del velo, donde el Melquisedec está, donde el sumo sacerdote está, según el orden de Melquisedec está, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Señor Jesús, vamos a anclar nuestra alma. Nuestra alma es muy inestable. Nuestra alma es muy insegura, ¿no es así? Nuestra alma, ella no se siente. Se siente como un navío a la deriva. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando leemos aquí que nosotros tenemos un sumo sacerdote que ya penetró más allá del velo, Él está sentado a la diestra de la majestad y Él tiene la misión y comisión y responsabilidad de llevarnos hasta allá. Vamos a anclar nuestra alma con esta esperanza. Dios no va a cambiar de idea. Entonces, usted esté seguro y firme de que usted va a llegar allá. Si usted busca al Señor. ¿Amén? ¿Es eso? ¿Es eso? No voy a hablar más que esto. Yo voy a terminar con, de la siguiente manera, hermanos. Yo dije en la sala de comunión con los cooperadores. Yo tengo un sueño. Yo creo que este sueño es el sueño de Dios. Yo tengo un sueño, hermanos, de ver que esta realidad va a suceder en la vida de la iglesia. Yo tengo un sueño que esta unidad entre el Padre y el Hijo, que Dios nos invita a participar de esta unidad por medio de nuestra comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, por medio de nosotros participar más de esta vida indisoluble, participar más recibiendo esta vida y naturaleza divina. Hermanos, yo tengo un sueño de que esta unidad, que es imposible humanamente hablando practicarse acá en la tierra, va a suceder entre nosotros.
nosotros aún somos hoy muy divididos. A cada uno tenemos nuestra opinión. Aún no tenemos esta unidad más, hermanos. Yo tengo un sueño que un día esto se va a tornar en nosotros. Nosotros vamos a ser tan uno, como el Padre y el Hijo dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien ve al uno, va a ver al otro. Porque nosotros vamos a ser casi idénticos, llenos de vida, llenos de Dios. Y junto con la unidad, el amor va a crecer entre nosotros. Si hoy nosotros aún nos enojamos unos con los otros, odiamos a veces a los hermanos, a veces no amamos tanto, pero yo creo, hermanos, que si nosotros vamos por este camino de pureza y búsqueda con la ayuda de Melquisedec, hermanos, nosotros vamos a ver suceder en la vida de la iglesia estas cosas imposibles que sucedan entre los seres humanos. La unidad, el amor, la realidad, la santidad, la gloria. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que nos va a llegar un día, hermanos. Nosotros ya estamos casi llegando allá. Casi llegando allá. Ahí va a suceder en aquel día como Zacarías 8. Vamos a mirar Zacarías 8. Zacarías 8. ¿Es así, no? Zacarías 8, versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de todas las lenguas tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Yo voy a parafrasear este versículo para nosotros en la vida de la iglesia. Hermanos, si hoy se duda si nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, puede haber mucha discusión aún. Pero cuando estas cosas sobrenaturales sucedan entre nosotros, la realidad del amor, la realidad de la unidad, la realidad de la santidad y de la gloria del Señor y la verdad del Señor, va a llegar un día que va a ser indiscutible. Varios grupos cristianos alrededor nuestro van a decir, ¿cómo es que ustedes consiguen llegar a este nivel? Esto es imposible, es sobrenatural, el hombre no consigue llegar ahí. Dios es capaz de hacer esto, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que ya entró más allá del velo, está llevándonos allá por medio de su sacerdocio perfecto. Y ahí, hermanos, estará, porque estos diversos grupos van a decir, nosotros vamos con ustedes. Aquellos también quieren ser vencedores, van a buscarnos. Nosotros vamos a seguir juntos. ¿Usted comparte este sueño? A mí me gustaría que muchos compartan este sueño con el Señor y conmigo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que buscar al Señor con simplicidad. Saque fuera sus experiencias pasadas. Deje de lado hasta su manera de buscar al Señor hasta el día de hoy. No será más suficiente. Necesitamos buscar al Señor con más intensidad, con más pureza, con más simplicidad, como aquel día Adán fue creado por Dios. Él estaba desnudo, no sabía. Él creía todo lo que Dios decía. Todo lo que Dios decía, él hacía, practicaba. Hasta el día que vino el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y le dio qué? Le dio el poder de definir lo que es correcto y errado. Complicó todo. Y nosotros que estamos sirviendo al Señor, hermanos, el árbol del conocimiento del bien y del mal, continúa molestándonos. Nuestra experiencia pasada puede ser nuestra conciencia de juicio. Nuestra manera de ver las cosas puede molestar que recibamos de manera pura la palabra de Dios. Que nosotros tenemos nuestro filtro, nosotros tenemos
nuestra conciencia crítica. Vamos a dejar esto por de lado. Vamos a volver de la manera que nosotros somos. Señor, yo vengo delante de ti tal cual yo soy. Si estoy desnudo, el Señor sabe lo que yo necesito. ¿Cómo el Señor va a vestirme? El Señor sabe. Pero yo no quiero esconder nada. Para Dios, hermanos, no tiene sentido que usted tenga una apariencia falsa. Para Dios no tiene sentido vivir de fachadas. Usted puede vivir toda su vida de fachada. En aquel día, en el encuentro con Él, usted va a decir, Señor, todo el tiempo yo hablaba, Señor, Señor, hice esto en tu nombre, aquello en tu nombre. En verdad, el Señor va a decir, no te conozco. Yo no quiero tener esa sorpresa en aquel día. Por eso, hermanos, hoy yo quiero ir delante del Señor de la manera en que estoy, sin esconder nada, sin usar ningún descenso crítico, mi juicio, mi crítica. Dios es quien define. Yo voy delante del Señor con toda pureza. Entonces, solamente con este corazón, nosotros vamos a conseguir llegar hasta allá. Si usted continúa con sus manías en la vida de la iglesia, usted no va a llegar allá. ¿Está bon? ¿Está bien, hermano? Vamos a hacer un pacto entre nosotros. Vamos a buscar esta simplicidad todos nosotros. Comenzamos por los cooperadores, por los hermanos responsables, las hermanas, todos nosotros. Vamos a volver a la simplicidad y pureza. Sin estatus, sin posición en la iglesia. Yo soy esto, yo soy aquello. Hermanos, esto no va a valer nada en aquel día. No vamos a vivir de fachadas, vamos a vivir de realidades. Jesús es el Señor. El Señor los bendiga a ustedes.